Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a InfoES, bienvenidos otro sábado más al InfoES Responde. Dejar aquí abajo los comentarios para el siguiente InfoES Responde y lo responderé el siguiente sábado. Quiero decir una cosa, ¿vale? En este último InfoES Responde hay como más de 50 preguntas. Yo suelo contestar a unas 15, 16, 17 respuestas, preguntas. O sea, suelo contestar a unas 17 preguntas a vosotros. Por favor, darle like o me gusta a las preguntas que sean más relevantes para vosotros para que yo pueda posicionarlas, porque si no, hay gente que no la contesto porque me hizo la pregunta el primer día del vídeo y yo estoy mirando prácticamente las últimas. Entonces, por favor, apoyar. Y si, por ejemplo, yo ya te he repuesto a ti la pregunta, pues como ya te he puesto una pregunta, puedes preguntar, pero intenta apoyarla de otro suscriptor para que él la vea, ¿vale? Hago las preguntas. Joder, me hago. Esto de hablar directamente sin cortar el vídeo. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta la hace Prowling de Vex y nos dice: buenas, Miguel. OnePlus X, 235€ o LG G3, 280. ¿Cuál coger? No veo ninguna diferencia especial salvo la resolución 2K de la pantalla del LG G3. Gracias. Yo te elegiría OnePlus X. Tiene prácticamente Android puro porque ya tiene la versión OS, Oxygen, no sé qué. Puro. El tamaño, lo bonito que es más nuevo que el LG G3. Yo elegiría por 30 y pico, 40 euros más el LG, o sea, perdón, el LG, el OnePlus X, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta la hace Alejandro Viera y nos dice: hola, Miguel, he visto vídeos filmados con el Samsung J1, un móvil normalito y un móvil, y mi móvil es MediaTek y mucho peor. ¿Eso se debe a que Snapdragon es mejor? ¿Eso se debe al Snapdragon que es mejor? Porque la verdad estoy pensando si vale la pena el Xiaomi Redmi 3 o el Samsung J7. Gracias. Directamente el Xiaomi Redmi 3, ¿vale? Este Samsung, que es un Galaxy J no sé cuánto, olvídate. Samsung, como ya he dicho, son 4 o 5 los que son buenos, los demás son gama media baja, ¿vale? O sea, yo diría el Redmi 3. De todas maneras, entre MediaTek y Snapdragon tampoco hay tanta diferencia, ¿vale? Es más la obsesión de decir Snapdragon que de otra cosa. Por aquí te dejo una etiqueta de una cosa que estuve hablando yo con Eduard de ProAndroid en mi canal, que es un vídeo que hice en mi canal con él, hablando sobre los MediaTek, sobre los megapíxeles, y te dejo aquí una etiqueta para que le eches un vistazo al vídeo. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta la hace iTouchPhone y nos dice: ¿crees que a esas alturas convenga comprarse el iPod Touch 6? Yo creo que sí. A ver, dices, no es que tengo un iPhone o que tengo un móvil que hace todo lo mismo. Sí, pero ahí puedes tener tu música aparte sin gastar tu batería. Un iPod Touch prácticamente es un... puedes tener juegos, puedes tener aplicaciones. Es como un teléfono, pero si le quitas las SIMs. O sea, no puedes hacer llamadas, nada. Pero podrías poner, por ejemplo, de Telegram, tener Telegram. O sea, puedes tener redes sociales, puedes tener Facebook, puedes tener Twitter. Hazte la pregunta. ¿Cuántas veces llamas tú por teléfono o te llaman? De hola, ¿qué tal hablar? ¿O haces todo por mensajería? El iPod Touch tiene wifi. Yo sí lo veo una compra buena. Si tienes un teléfono, sí, hace todo lo que hace el Apple Touch y también tienes teléfono. Pero es un complemento. Sales a correr. No tienes que estar con el teléfono que es más grande que... No, sales con la música o sales a dar una vuelta. Te quitas, dejarme de estar bombardeándome con redes sociales y con historias. No, solo voy a escuchar música, te concentras. Yo no lo veo. De hecho, yo estoy pensando en comprarme un MP3 solo para eso. Para salir a dar una vuelta sin teléfono y sin nada. Escuchar música directamente. Yo sí lo veo una buena una compra, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice: joder, ¿por qué siempre digo cuando te viene una pregunta? ¿Vale? ¿Vale? Parezco tonto diciendo vale tantas veces. Cristian Juárez nos pregunta: buenas, una preguntilla técnica. El A5 2016 al parecer no tiene giroscopio. Y al parecer que sin giroscopio no funcionan los vídeos 360 grados de YouTube. ¿Hay alguna manera de hacer que funcionen para utilizar unas gafas VR? Gracias, y sí que sí. Pues a ver, te cuento, no tiene giroscopio. Lo que pasa es que tú, cuando haces lo del V3R, no puedes moverte así. Pero sí lo puedes desplazar con la pantalla. De todas maneras, el Samsung Galaxy A5 2016 no es compatible con las VR de Samsung. O sea que solo son compatibles los Note, los Galaxy S6 y 7 Edge. O sea que entonces no te serviría. Podría ser compatible con otras gafas, las Carbon y alguna de estas. Y no podrían moverte. Al no tener giroscopio, pues no sé, que no tiene solución, ¿vale?
Sí puedes ver un vídeo y moverlo así con el dedo, pero no puedes hacerlo en las gafas aumentadas. No sé qué decirte. Bueno, que no puedes, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice Android Windows Phone Joaco. Nos pregunta, hola capo. Saludos, me estoy por comprar un celular. ¿Qué sistema operativo me recomiendas? Pues bueno, no sé, es que te recomiendo el sistema operativo que te guste. Si tú tienes un móvil, o sea, si no tienes ningún móvil, cómprate algo Android, porque es muy versátil, es muy práctico, tienes teléfono de mucho rango de precio, cómprate un Android, ¿vale? Tienen una cantidad de aplicaciones y juegos en la Play Store. ¿Que has tenido un sistema operativo como, por ejemplo, has tenido un iPhone? Pues cómprate un iPhone. ¿Has tenido un Android? Pues cómprate un Android. ¿Has tenido un Windows Phone? Pues cómprate un Windows Phone. Pero si nunca has tenido un teléfono, un Android por lo versátil que es, ¿vale? También mira a tu alrededor. Si todo tu alrededor tiene un Windows Phone, pues cómprate un Windows Phone. Más o menos lo que tengas a tu alrededor. Lo que pasa es que con tanto con iOS como con Android vas a tener un montón de aplicaciones, un montón de versatilidad, un montón de cosas, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta, que lo hace David Off. Este persona te lo dijo y responde, ¿vale? Joder, vale, yo, Miguel, tú eres tonto, ¿eh? Vale. Hola, Miguel. Gracias por tu trabajo. Un amigo quiere adquirir un dispositivo que no sea de 300 euros ni de 5 pulgadas y con buena cámara. ¿Cuál me recomiendas? Xiaomi Mi 4. Xiaomi Mi 4 y Mi 4C. Eso sí, a mí me gusta mucho. OnePlus X. No me suena así alguno así con 5 pulgadas que no sea de 300 euros. Esos son los que más también os te recomiendo, los que más me gustan. Moto G te diría también, o pero creo que tiene 5,2. Moto X del año pasado creo que también tiene 5,2 o algo así. Esos te recomiendo, esos sí a mí que te he dicho, y el OnePlus X. Vamos con la siguiente pregunta la hace Luis Ramos. En caso de que no veas mi otra pregunta, no sé cuál es tu otra pregunta, Luis. ¿Cuál ha sido el smartphone más resistente? ¿Conoces alguno con algunos más resistentes que el Moto X Fold? ¿Crees que valdría mucho la pena ahorrar en un futuro para este dispositivo? Pues aquí en mi país está muy caro. Saludos desde Perú. Esperando un nuevo formato de la web. Pues ya la web está casi terminada. Lunes o martes terminada. Perú tiene una gastronomía buena. Patatas a la huancaína, me encanta, me gusta mucho. El pollo, hacen un pollo a la brasa que es espectacular. Ya no me derivo más, dejamos Perú por un rato. Pues el LG V10, voy a dejar por aquí también una etiqueta de mis primeras impresiones. Al parecer estaba como hecho por el Pentágono, certificado por el Pentágono de resistencia. A ver, hay muchos muebles resistentes, pero claro, que son unas matas, son ladrillos. Entonces, claro, son poco estéticos, ¿vale? Pues este, hay algunos así de estos marcas de 100 eurillos, de marcas chinas, que también son bastante resistentes. Pero bueno, interesante, tampoco es que vayas tirando el teléfono por el suelo todo el rato. Bueno, vamos con la siguiente pregunta la hace Dan Gamer. Nos dice, un saludo Infoes, muy buen canal, sigue así, muchas gracias. Tengo una pregunta, tengo un Lumia 640 XL, ¿crees que convendría cambiarme a un 950? No el XL, sino el normal. Saludos, hombre, das un salto grande. Mejor procesador, mejor más RAM, mejor cámara, tienes lo de Google Face, Google Face. No tienes eso de seguridad, tienes lo de la cámara, que te reconocimiento de iris que tiene, es un teléfono mucho más nuevo, va a actualizar mucho mejor, es un buque insignia. Hombre, claro que te lo recomiendo. Si tienes el dinero, claro, por supuesto. Vamos con la siguiente pregunta, que la hace R Factor Chaya. Genio figura. Te hago una pregunta para ti. Ya que eres el más objetivo de todos los youtubers, quizás junto con el Camino del Geek. Hay más youtubers que son objetivos, ¿vale? Está Pro Android, que también es bastante objetivo. Está AndroTube, que es bastante objetivo. Y luego hay muchos canales que son objetivos. O sea que, a ver, Camilo es un poquito más explícito, ¿vale? ¿Piensas que un iPhone es más duradero que un teléfono con Android? Con lo general sí, ¿vale? En temas de software y hardware, y con un uso normal y muy buen cuidado y un buen cuidado estético. Tengo esta duda, ya que vengo de cambiarlo de celulares con Android cada 2 años o más. Más o menos. Y siempre me sucede lo mismo, que al cabo de un tiempo empiezan a ralentizar,
hacerse más lentos. Además, conozco gente que tiene el mismo iPhone hace años y le va como un tiro. Saludos y felicidades por el canal. Sigue así. A ver, Android, los bookings sin Android tienen más hardware, o sea, más especificaciones que Windows, que iPhone. Lo que pasa es que iPhone está como mejor optimizado y luego tiene muchas actualizaciones. Hombre, el rey de las actualizaciones es Windows Phone, que está actualizando Lumias 520 hace un montón de tiempo con Windows 10. Pero, por ejemplo, iOS 9 se va a actualizar hasta el iPhone 4S. Es un teléfono que ha salido hace 4 años. Entonces, es más duradero. Tiene más actualizaciones, guarda más el ecosistema. Lo que pasa, claro, es más cerrado. Date cuenta que Android tiene que actualizar muchos dispositivos. De todas maneras, hasta los propios Nexus a los 2 años dejan de actualizarse. 2 años y medio. No creo que te dure 4 años un Nexus, ¿vale? Es por esto, solo por eso, ¿sabes? Es más duradero. Pero esto de que vayan como un tiro, los iPhone también están últimamente fallando, ¿eh? Tampoco van como un tiro. De hecho, esta última actualización, la 9.3, ya la tengo en el iPad y tiene algún que otro fallo, ¿eh? De repente deja de escucharse el audio, unas cosas muy extrañas. Para que no creáis que van los iPhone tan bien. Van bien, pero no es que vayan tan bien, ¿eh? Vamos con la siguiente pregunta. Más Barro nos dice: saludos, Infos. Una pregunta. ¿Sabes si el Xiaomi Mi 5 saldrá en México? O si quiere estar en español, gracias. A ver, esta pregunta la he puesto porque muchos de vosotros me preguntáis: ¿este teléfono saldrá para Perú? ¿Este teléfono saldrá para Ecuador? Yo no lo sé, ¿vale? Os cuento, las marcas chinas no venden a otros países. Quien te vende es Gearbest, quien te vende es Gitvida, Igogo, Everbuin, no me acuerdo cómo se pronuncia. Esas son las marcas que te venden, no Xiaomi. De hecho, Xiaomi no vende fuera de China. Bueno, menos, creo que está vendiendo alguna tienda en Colombia o algo así, pero como norma general no vende fuera de China. Lo que hace es que vende normal y la gente de Gearbest compra teléfonos y los pone en su página. Entonces, si se te rompe el teléfono, tienes que mandarlo a Gearbest y Gearbest se lo tiene que mandar a Xiaomi. No es que venda, de todas maneras, yo no recomiendo que pongáis Rune en español porque se optimizan peor, les quitan más cosas. Quédate con la de inglés. Viene en inglés y en chino. Quédate con la de inglés, que los iconos prácticamente son... si tú prácticamente lo lees, vas al icono directamente. O sea que, si quieres comprarte un teléfono al Xiaomi Mi 5, vete a Gearbest, vete a una de esas empresas y cómpralo directamente. Ya está, y saldrá en inglés. Puedes decirle a ellos que te manden la RUN en español. Yo no te lo recomiendo, porque luego actualiza peor, ¿vale? Entonces, a no ser que tú digas, no, yo no quiero actualizar. Bueno, me he enrollado. Que si quieres el Xiaomi Mi 5, que para México, tienes que comprarlo en una de estas páginas. Y decirles que si lo quieres en español, que te manden la RUN en español, ¿vale? Vamos, joder, con el vale. Vamos con la siguiente pregunta. Jorge Federico, felicidades por tu trabajo. Muchas gracias, Jorge. Uno de los mejores canales del smartphone. Gracias. ¿Sony Z3 Compact o Moto G tercera generación? El Z3 Compact. Mejor procesador, mejor cámara, mejor RAM, mejor todo. Vale, resistencia al agua. Bueno, no también tiene resistencia al agua, pero mucho mejor. Lo que pasa es que es más compacto, es un teléfono que es más pequeño, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta, nos la hace Hugo Leighton y dice: hola Miguel, buen trabajo con el canal. Siempre veo tus vídeos. Muchísimas gracias, Hugo. ¿Qué opinas de la serie de que la Series X no reciba el Windows 10 Mobile? A pesar de que Microsoft dijo que todos los teléfonos contenían y actualizarían. A ver, tú puedes decir una cosa, ¿vale? Yo opino que es que si no lo actualizan es porque han visto que no es... que no va a tener el rendimiento deseado. No creo que Microsoft diga: ah, no utilizo a la gama 20, X20 porque me da la gana. Yo creo que ellos pensaban que podían utilizar a todos. Y claro, tú puedes decir una cosa, pero luego te llega el desarrollador, el grupo de desarrolladores, 100, 200 desarrolladores que tienen, y dice: oye, ¿para qué dices esto? Porque esto todavía no es seguro. Se han puesto a toquetear y han dicho: mira, esto va a ir con un pelín de lag o va a fallar un poquito. Y han dicho: vas a dar una mala experiencia de usuario, di que esto no lo actualizas y ya está, y no pasa nada. Todo el mundo se equivoca y no pasa nada. Entonces, a veces es que la gente que hace las keynote y estas prestaciones habla mucho de boca, pero claro, tú tienes que hablar con tu equipo. Tu equipo es el que sabe si se va a poder o no. Pero claro, no vas a decir tú: no sabemos. Dices allí que se va a actualizar todo y luego pues pasa lo que pasa. Pero bueno, yo lo veo bien, ¿eh? Si vas a actualizar una gama que va a ir mal, no lo actualices. Vamos con la siguiente pregunta. Reviews móviles. Este pregunta mucho. Si en algún futuro tu canal llega a tener muchos suscriptores, ¿vendrías a visitar Argentina para conocer a tus fans?
Pues a ver, he decidido por esta pregunta, aunque no tiene nada que ver con la tecnología, porque a ver, no hace falta que mi canal tenga muchos suscriptores para yo ir a Argentina, ¿vale? Lo digo por otros canales grandes que dicen, ¿vais a venir alguna vez a México? No gustaría, pero es que está muy caro ir a México. No, no te jode, claro, no, va a estar barato, claro, que está caro ir a México. Lo digo porque, mira, mi mujer es de República Dominicana. Yo he ido 14 veces a República Dominicana y a mí no me pagaba ningún canal de YouTube nada. Pero por amor vas, ¿vale? Porque te gusta, que quieres estar con tu, con la madre, con tu mujer, ¿vale? En este caso, ahora vivimos, estamos juntos en España. Pero cuando yo vine allí, yo he ido 14 veces. Entonces, ¿ir a Argentina para conocer a mis fans? Hombre, ir a Argentina específicamente para esto no, pero ir a Argentina para ver Buenos Aires, para ver Rosario, para ver ciudades, para ver cosas en Argentina, pues sí que me gustaría, ¿vale? Y de paso veo a mis fans. No hace falta que tenga muchos suscriptores. Hace falta que yo un día diga, quiero ir a Argentina, me planeo, es que vale muy caro. Ya, pues estás 2 años sin irte de vacaciones, ahorras y te vas a Argentina, ya está. Las excusas que ponen los youtubers grandes para decir, que es que está muy caro. No, no te jode, claro, no te jode, no está, va a estar caro. Pero luego, bien que llega la Navidad, la fiesta, y dice, pues mira, no sé dónde, mira, te has ido a vacaciones. Pues haberte ido a México, haberte ido a Argentina, haberte tal. La excusa del tonto, si yo quiero ir a Argentina, voy a Argentina, no tengo que tener más suscriptores ni menos. Joder, lo que me enrollo con esta pregunta. Vamos con la siguiente pregunta, la hace Rodrigo Rivera Macías. Miguel, tengo un problema. Al sincronizar mis correos con Lumia 640, soy nuevo Windows Phone, buena experiencia en el primer día, hasta excepción de esto. Nos comenta que si hay formas de que... A ver, el problema es que no se sincronizan bien. Lo que dice es que le llega un correo y no se entera. Vale, tienes que ir de ajustes y decirle que actualice inmediatamente. Lo tienes que tener en que actualice cada hora, que actualice cuando tú abras el correo. Es que cuando tú instalas por defecto te pone, no te pone como Android, que tú instalas el correo por defecto y te pone directamente que se actualice directamente, el WhatsApp directamente. Me ha pasado que mucha gente dice, es que tengo WhatsApp y me llega el WhatsApp 3 días después. Tienes que irte a la configuración y hacer eso, ¿vale? Porque Microsoft tiene como hecho tiene las notificaciones como un poquito bloqueadas para que no te estén bombardeando con notificaciones. Vete a los ajustes y pon lo que sea inmediatamente, ¿vale? Que no sea cada hora, que seguro que lo tienes cada hora o hay otra opción que es cada vez que abro el correo. Y yo creo que lo tienes ahí, entonces te llegaron tarde, ¿vale? Pero eso se vete a ajustes y lo vas a ver, ¿vale? Joder, tengo que cortar porque es que me hago, estoy hablando tan rápido para no hacer el vídeo largo. Y sin agua y sin nada y me hago. Tom el Gamer nos pregunta, hola, el contenido de tu canal es muy bueno, felicidades. Muchas gracias, Tom. Bueno, y mi pregunta es, tengo un Galaxy A5, ¿sería bueno cambiar al Samsung Galaxy S7 Edge? Saludos desde Ecuador. Hombre, claro. A ver, todos los cambios que sean de dos generaciones, o sea, por ejemplo, yo tengo el Moto X primera generación, ¿merece la pena comprar la Moto X tercera generación? Sí. Tengo el Samsung Galaxy S6, ¿merece la pena comprar el Galaxy S7? No, es una generación, yo no. S5, S7, sí. iPhone 5, iPhone que saca la gama S. iPhone 5, iPhone 6, sí, porque ahí es que te saltas una generación, saltas en la gama S. Siempre que te saltas una generación, sí que merece la pena, porque ya hacen bastantes cambios, ¿vale? Joder, vale. Vamos con la siguiente pregunta, la hace Bernardo Peralta. ¿Cuál es para ti la actualidad el top 5 en mejores cámaras de móvil Android? Pues a ver así a bote pronto, Lumia 950, Samsung Galaxy 7, LG G4... Llevo 3 Sony Xperia Z5, ¿vale? Llevo 4. Me gustaría meter alguno de HTC, pero es que HTC yo no sé qué está haciendo últimamente con las cámaras, hace unas tonterías. Diría otro Galaxy, diría el S7, el S6. Sería un top 4. LG G4, Samsung Galaxy 7, Lumia 950 y los Sony Xperia Z3, Z5, la gama esta X cascada nueva. Eso sería un top 4, ¿vale? Vamos con la última pregunta, que la he puesto específicamente porque me menciona en el canal varias cosas y es un... No sé si es pregunta, es una mención prácticamente. Se llama Osquitar Maquinote y nos dice, no me suelo suscribir a ningún canal de estos, pero creo que te lo mereces. Junto con el camionero creo que os lo curráis más que el resto y sois más imparciales, eso es de agradecer. Prácticamente somos casi todos imparciales, lo que pasa es que hay algunos que somos un poquito más explícitos que otros, ¿vale? Hay otros que somos un poquito más técnicos. Pero como norma general solemos ser imparciales. Solemos ser, no todos, pero solemos ser imparciales. Estoy de acuerdo en que la cámara que mi hermano que tiene un S7 y yo un Lumia 950XL, y Lumia no sé cómo lo hace porque según Samsung sus megapíxeles son más grandes, tiene más apertura y tal,
pero el Lumia recoge más luz casi siempre y las fotos se ven con menos ruido y más cercanas a la realidad. Hablo de fotos nocturnas. En las diurnas ya no tiene color, con toda la luz disponible, fotos 9 a 16 megapíxeles, evidentemente 16 megapíxeles, el formato 16:9. Pues aquí discrepo un pelín, ¿vale? Porque ahora, viendo un vídeo del camionero Git, él ha hecho una foto de su calle y las fotos son amarillentas, tienen esta luz blanca y luz cálida. La luz cálida está como una foto amarillenta. Entonces, Lumia, por procesado, corrige eso y lo pone blanco. Entonces, claro, no es la realidad es blanco, no es amarillo. Entonces, a ver, lo que hace Lumia es que corrige muy bien las fotos, pero a veces no se parecen tanto a la realidad, ¿vale? Por el procesado. En el modo automático, ¿vale? No entiendo por qué otros medios no ponen las cosas como son en cuanto a esto. No demuestran la especialidad que deberían. Otra cosa es que el sistema operativo, que cada vez va mejor, pero eso no depende de, no debería de competir todavía. Las pantallas de los dos son excelentes, resumiendo. Creo que aportas una opinión más sincera que la mayoría. Y para quien vea los vídeos, para resolver sus dudas de teléfono, se encuentre lo que necesita en tu canal. A ver, yo lo que intento dar es mi opinión personal. Realmente es que no soy objetivo, soy muy subjetivo. Es mi opinión sobre un teléfono. Entonces, a otra persona le puede parecer. O sea, porque yo no digo, esto tiene tantos megapíxeles. Yo digo los megapíxeles como dato para que tú sepas los megapíxeles que tienes, pero luego yo te digo, pues la foto lo hace así o asá, según mi opinión, ¿vale? Intento ser lo más objetivo posible, lo más imparcial posible. Intento serlo. No, a veces no lo consigo. Bueno, pues esto ha sido el Info Responde de hoy. Dejadme aquí abajo las siguientes preguntas para el siguiente Info Responde. Y como siempre, chavales, ya sabéis, os digo que os ha gustado el vídeo. Denle un me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, síguos en Facebook, síguos en Twitter. Hasta luego.